9 de la mañana en punto y aquí comienza su cita que tiene de lunes a viernes con Mi Parque, Tu Casa. La mejor energía para este jueves, ya vamos finalizando semana y como siempre tenemos temas súper chéveres y muy interesantes, pero tengo que decir primero, buenos días Cata, ¿cómo estás? Qué rico Manuela, buenos días a todos. Como siempre una delicia estar aquí acompañándolos con temas espectaculares y también esperándolos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden los que quieran venir a participar con nosotros directamente a ver cómo hacemos este programa y compartir con los invitados. Estamos en la carrera 43F, número 1860. Y también los que nos quieran llamar. Claro, lo pueden hacer. Está abierta la línea telefónica, sí, 268-60-33. Bueno, Manu, tenemos hoy un tema muy especial, como todos los que manejamos aquí, pero es el tema de los pacientes oncológicos. Así es, vamos a hablar desde la parte de alimentación, cómo las personas se ven impactadas por los diferentes procesos que tienen que pasar ese tipo de pacientes, cómo también ese entorno familiar se puede ver de alguna forma afectado. Vamos a hablar con una médica del deporte para que nos diga cómo también se afecta la parte física y vamos a tener otra persona, otro profesional en deporte que nos hable de esa actividad física y como siempre la vamos a practicar acá para que ustedes se puedan poner desde ya la trusa, la licra, se puedan poner cómodos y ustedes también en casa puedan hacer el deporte, la actividad física que nos vaya a poner este profesional. Exacto, esa rehabilitación que también desde las casas podemos acompañarlos a ellos con estos expertos. Y bueno, Manuela, hoy tenemos mensaje. Ay, sí, tengo por acá, a ver, yo, a ver, por Dios, vean, el mensaje de hoy es, y escuchen, porque esto para este jueves 27 de febrero está... apenas. Ninguna cantidad de culpa puede resolver el pasado y ninguna cantidad de ansiedad puede cambiar el futuro. Así es. Nada ni de ansiedad, ansiosos ni por culpables. El futuro ni culpables por el pasado. Bueno. Muy bien, vamos a iniciar entonces invitando a nuestra médica Leire Melet Gómez Jiménez. Gómez Jiménez. Ay, ella es egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana como médica y cirujana, especialista en nutrición clínica y egresada de la universidad como médica cirujana de la Bolivariana también y nutrición clínica. Y vienen dos. Y vienen dos. Viene Antonia. Ay, qué rico. Antonia, sin sustos, por favor, que está, tiene 8 meses, así que, por favor. Bueno, doctora. Vamos a hablar de los pacientes oncológicos y su calidad de vida, por supuesto. ¿Qué es un paciente oncológico? Buenos días. Mira, un paciente oncológico, más allá de eso, es una persona que tiene nombre y que tenemos que quitar estigmas, pues, de localizarlo en ciertos grupos. Sí. ¿Sí? Cuando a una persona se le da un diagnóstico que tiene una enfermedad grave, sea oncológica o no, siempre le intentan poner como un sello de enfermedad, olvidándose que es una persona integral, que hay que tratarla de manera integral, que hay que integrarla a la familia y a la sociedad y no tratar de apartarla. Entonces, un paciente oncológico es una persona cualquiera que está pasando por un momento duro, es un diagnóstico duro de afrontar y que hay que saberle dar fuerza desde el apoyo médico, el apoyo cultural y familiar que tiene la persona para que pueda sobrellevar este momento. Así es, Leire, y precisamente en eso quiero que nos centremos un poquito. Cuando se diagnostica a una persona con X o Y enfermedad, inmediatamente no solamente esa persona, sino su entorno cercano empieza a mirarlo diferente. ¿Cuál es esa recomendación para estas personas para que no lo miren como alguien extraño o que es que tiene una situación que ya todos tienen que dejar de hacer lo que hacen en su vida cotidiana porque ya no hay más que hacer? Sí, el estigma de estar enfermo es una carga muy pesada para todas las personas. Entonces, tratar a la persona no como un discapacitado ni como no apto para hacer sus cosas cotidianas, darle seguridad en el entorno, no tratarlo, o sea, la manera especial de tratarlo es el acompañamiento en realidad, no, tú que estás enfermo, ven,
acá, tú que uh-huh. estás enfermo, no, uh-huh. no recordar todo el tiempo porque él sabe que está enfermo, la persona siempre sabe que está enferma y el diagnóstico puede enfermarlo incluso mucho más y el trato puede enfermarlo mucho más. Entonces la fortaleza está en recordarle que es un miembro más de la familia, un miembro más de la sociedad, que simplemente hay que tratarlo por igual. Si hablamos de pacientes oncológicos, hablamos de cáncer. De cualquier tipo de cáncer. Propiamente. Propiamente. Sí. O sea, estamos hablando de personas que tengan cáncer de seno, cáncer de colon, o sea, todos los cánceres cuando hablamos de pacientes oncológicos. Está habilitada la línea 268-6033 para que ustedes se comuniquen con nosotros y hablen con nuestros invitados para que resuelvan todas las preguntas. Cualquiera que sea, las podemos resolver acá en Mi Parque, Tu Casa. Así es, Manu. Recuerden que teníamos desde esta semana el picnic que mañana lo vamos a hacer acá en directo y que estamos muy emocionadas por eso, por traer a nuestros televidentes acá a Mi Parque, Tu Casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el sorteo, Cata? Bueno, va a ser muy sencillo. Ustedes van a ser los que le den ese voto ganador. Esa suerte. A esas tres personas. Aquí tenemos una lista de todas las personas que nos llamaron y que se inscribieron precisamente para acompañarnos en el picnic. Entonces, esas tres llamadas que recibamos, las tres primeras, nos van a dar un número del 1 al 17. Entonces ahí es donde nos van a decir, este es el ganador. Así es, 268-6033, por si usted tiene alguna intervención del día o le quiere dar la suerte a alguna de las personas que se inscribieron para el picnic que realizaremos mañana, 268-6033. Entonces, doctor, estábamos hablando de no ponerle sello a esas personas que tengan cualquier enfermedad o en este caso que estamos hablando de cualquier tipo de cáncer. Esta persona cuando es diagnosticada, cuando ya sabe qué tipo de cáncer tiene, se enfrenta a muchos tratamientos, aparte que no solamente el tratamiento psicológico que tiene que empezar a hacer, que muchas veces siento que no lo hacemos porque nos preocupamos más por la pastilla, nos preocupamos más por el examen de sangre que nos tenemos que hacer y no hacemos esa parte psicológica de entender de tengo una enfermedad y me tengo que hacer responsable de esa situación de vida. Sí, es... es algo global. Sí. ¿Sí? Si tú manejas una vida normal y llegan de repente y te dicen, mira, tienes este diagnóstico, hay que iniciar un proceso de tratamiento, saber que a veces hay procesos en la enfermedad que es negación, por ejemplo, entonces niegas que tienes una enfermedad y puedes incluso postergar tratamientos importantes que deben hacerse en el momento. Y entre ellos está la parte psicológica, la parte familiar, porque el trabajo social es súper importante, y la parte del tratamiento médico con todo el grupo interdisciplinario, que incluye la parte nutricional, la parte afectiva y la parte de relacionarte con la actividad y el tratamiento farmacológico, ¿sí? Que te explican que los tratamientos farmacológicos que existen para este tipo de enfermedades pueden tener unos efectos adversos, unos efectos que pueden empezar a dudar, claro, hacer que tengas dudas sobre el tratamiento, pero es lo mejor, no hay un tratamiento mejor que ese. Claro, doctora, tenemos llamadas ahora de Alba Martínez, desde Calasanz. Alba, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo me le ha ido? Juicio sabiendo Mi Parque, Tu Casa. Sí. Bueno. Claro. La felicito por ese programa tan maravilloso. No, tan bella. Muchas gracias. Lo hacemos con todo el amor del mundo. Usted si viera lo que uno siente sentarse acá en el canal Parque Telemedellín y poder estar trabajando y hacer esto en directo. Eso es una bendición. Como dice, doña Alba, usted va a ser la primera persona que le va a dar la suerte a alguno de nuestros, de las personas que se inscribieron para el picnic. ¿Me quiere regalar un número del 1 al 17? El 3. 3. 3. Melanie Buitrago Villa. ¡Ay, qué emoción! Bueno, Melanie, si estás viendo el programa, ya sabes que en la tarde te vamos a llamar para contarte cómo va a ser el proceso de venir mañana acá al picnic. Doña Alba, ¿tiene alguna intervención que quiera hacer para el tema del día? Sí, le quiero preguntar al doctor una... Claro que sí, él la está escuchando. Listo. ¿Cómo estás, Alba? Doctora, le hago una preguntita porque quedé muy triste cuando falleció una tía. Ella estaba hospitalizada, tenía cáncer de estómago y no le dejaba. Ella, en los últimos momentos, fue pedir agua.
¿por qué no se le puede dar agua a una persona? Porque yo me quedé muy triste. De hecho, todavía pienso, yo, ¿por qué no se le pudo dar agua? ¿Qué pisar? Ella tenía tanta sed, ¿por qué no le dio agua? Pues una pregunta así como tan triste, pero porque nunca nadie nos dio esa como esa explicación. Bueno, muchas gracias, doctora. A ti, Alba, por la pregunta. Es súper importante que en el último, el proceso último de la vida de las personas, lo más importante es el acompañamiento. Hay ciertos procedimientos médicos que tal vez todos no entendemos en el momento, que contraindican ciertas conductas que uno puede hacer para ayudar a las personas. Pero igual, hay soluciones mínimas, tal vez humedecer labios puede ser una buena terapia para esa persona sin tener que ingerirla. Siempre darle como ese apoyo personal y preguntar siempre a las personas que están rodeándote, el personal médico, cuáles son los motivos, para que puedas entender bien, porque cada proceso es particular. No sabría decirte qué contraindicaba pues el consumo de líquidos de esta persona, pero siempre preguntar al personal de apoyo, que estoy segura que todos te van a dar una respuesta apropiada en ese momento. Perfecto, Leire. Bueno, y en este momento nosotros tenemos un video preparado para ustedes con esas recomendaciones que pueden seguir las personas que tienen alguna situación oncológica. Con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los pacientes con cáncer, existen algunas recomendaciones generales que deben ser tenidas en cuenta. Conozca la información sobre su diagnóstico y tipo de tratamiento. Comparta con su entorno cercano momentos de tristeza, ansiedad o miedo. Evite llevar la enfermedad en solitario. Consulte a su médico los síntomas a los que puede enfrentarse y cómo sobrellevarlos en caso de que aparezcan. Recupere sus hobbies, procurando así que la enfermedad no sea el centro de su vida. Cuide su higiene personal y bucal y evite el consumo de licor y de tabaco. Finalmente, mantenga un espíritu optimista, ya que en todo momento existen soluciones para mejorar las complicaciones que puedan surgir. Doctora, hoy veíamos esas recomendaciones, ¿cómo ampliarlas? Mira, lo más importante es que a veces nos acordamos de cuidarnos o de buscar cuidados cuando ya tienes una enfermedad diagnosticada. Sí. Uh-huh. La prevención es lo más importante siempre. Llevar conductas preventivas en tu día a día hacen que puedas, si en algún momento te toca algún diagnóstico, que sea afrontado de una manera diferente. Hacerte chequeos de tamizaje, sí, que están hechos precisamente para mirar estadios de enfermedades previos a que sea instaurada la enfermedad. Siempre tener en cuenta los hábitos saludables, como evitar fumar, abusar del alcohol, uh-huh, hacer actividad física frecuente y tener una buena relación con las personas, porque los malos sentimientos también pueden llegar a enfermarte. Entonces es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones en global. Bueno, pero tocaste un tema muy importante y es que hay que evitar ciertas sustancias o ciertos hábitos, uh-huh, que obviamente van en contra. Uh-huh. Pero cuando estas enfermedades vienen a veces desde el carácter hereditario, uh-huh, ¿estas otras situaciones las pueden disparar o no necesariamente al que le va a dar, le va a dar? Bueno, ahí es importante que toques ese tema porque el factor genético es de un 5 a 10% de las enfermedades, uh-huh, graves u oncológicas, uh-huh, que estamos hablando en este momento. El resto tiene que ver con la epigenética. Y la epigenética, sí, es simplemente todo ese 80% restante que puede ser la interacción con el ambiente que puedan disparar tu carga, uh-huh, genética. Tú puedes tener una carga genética importante, uh-huh, pero lo que tú hagas va a dar un mensaje a tus genes para que se activen o se repriman, ¿cierto?, oncogenes o genes de enfermedad crónica, que es importante tener en cuenta. Listo, uh-huh, doctora, ya regresamos porque tenemos que ir con nuestro otro invitado. Él es profesional en ciencias del deporte y se llama Giovanni Echeverri. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Súper bien, Giovanni. ¿Estás? Qué rico que viniste. Bueno, bien. Si quieren nos trasladamos un poquito, sí, para acá. Uh-huh. Muy bien. Ahí quedamos bien. Aquí estamos bien, sí, chicos. Perfecto. Aquí estamos bien. Yo quedé en todo el sol. Listo. Sí. Tranquilo. ¿Quieres que nos corramos más pata? No, claro. Estamos bien así. Claro. El solecito a esta hora.
hace bien. Bueno, claro que sí. Bueno, Joani, estamos hablando, ya la doctora nos estaba explicando más sobre esta parte oncológica de los pacientes y cómo podemos entender que la actividad física, cuando estamos en ese proceso de pasar por el diagnóstico, por el proceso de los tratamientos, medicamentos, y ya cuando nos hace algún procedimiento, la actividad física se puede realizar, porque muchas veces lo que hacemos es me tiro a la cama, me postro y no hago nada porque no puedo y porque estoy tan débil que no puedo. Pero yo creo que hasta desde la misma cama puede haber un movimiento articular. Exactamente. Pues bueno, en primera instancia, hay que conocer el diagnóstico, el tipo de tratamiento farmacológico que tiene el paciente, porque eso va a hacer que uno tenga ciertas variables frente al ejercicio. Por ejemplo, nosotros estudiamos lo que es el hemograma, las muestras de orina, las gamografías óseas, también la parte de la medicación, y según cómo esté el paciente frente a todo eso, hacemos la prescripción del ejercicio previo. El cuerpo es un elemento que se creó para el movimiento, entonces en ningún momento podemos cohibir a nuestro cuerpo de su acción natural, que es moverse. Y creo que el ejercicio en los pacientes oncológicos no solamente es fundamental para que mantengan activos físicamente, sino para que tengan calidad de vida durante el tratamiento, que es muy importante. Claro. Y es muy importante eso que estás tocando de la calidad de vida. Yo recuerdo una tía abuela que ella ya no se podía mover, ella ya estaba muy mayor, y de alguna manera le ayudaba el tema de la rehabilitación. Pero independiente de hacer estas terapias, la piel sufría mucho, el músculo, el dolor. ¿Cómo ustedes pueden aportarles un poco de calidad de vida a estas personas que ya no pueden moverse? Bueno, para eso ya son tipos de ejercicios de cuidados paliativos que hacemos con el paciente. Normalmente cuando tenemos ese tipo de paciente, nosotros hacemos lo que son masajes terapéuticos de activación muscular, hacemos otro tipo de activaciones desde la cama con el propio paciente, para que al finalizar al menos el paciente diga, me puedo levantar de la cama sin dolor. Y eso lo hacemos a través de ejercicio terapéutico, pero ya directamente para ese tipo de paciente con esas características. Bien, tenemos llamadas ahora. Claudia Roldán, buenos días, ¿cómo estás desde Buenos Aires? ¿Cómo sí, te ha ido? Buenos días, bien, gracias a ustedes. Muy bien, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Listo, contame qué crees que hagamos hoy en el programa de tu intervención. No, es con el tema... ¿De la rifa? Sí. De darle la suerte a alguien, dime. Exacto, así es. Dime cuál, qué número quieres darnos del 1 al 17. Cata, lo tienes, venga por no, acá. No, lo tenés aquí, ahí no, tenés una no listica. Sí, a claro ver, pero que ya sí, el, Manu. Tranquilo, el coordinador, bueno, te me la da, no te preocupes. Está bien, dame aquí tenemos. Dame un número del, número del 1, 1 al 17 que no vaya a ser el 3. ¿Del 1 al 17? Sí, señores, que no sea el 3. Dale, entonces el del... póngale el 8. Póngale el 8. Dolly Monsalve Tobón es la ganadora y ahí ya, Claudia, tú le diste la suerte a Dolly Monsalve. Ya sabes que tienes la participación mañana en el picnic. Gracias, gracias. Cambiemos. Permiso. Listo. Gracias. Bueno, ya van dos ganadoras. Claudia, muchas gracias por tu llamada. Entonces, ya ese es el caso extremo que estaba contando pues Catalina sobre la tía abuela, pero para mí es fundamental porque pues no es un secreto, yo pasé por un tema de una enfermedad autoinmune y tuve quimioterapia, ¿cierto? Y ahorita le decimos a la doctora qué es lo que hace la quimioterapia en estos procesos y entender que la quimio no es simplemente o no es solamente para personas con cáncer, porque yo no tuve cáncer. Entonces, hicimos todo el proceso de rehabilitación, o sea, ¿cuándo sabe que necesita la rehabilitación y cuándo sabe que necesita empezar a tener una actividad física porque está pasando por un proceso de enfermedad? ¿Cómo identificó eso? Bueno, en primer lugar, cuando las acciones motrices se ven totalmente limitadas, me refiero al que levantarse de la cama es totalmente un acto hercúleo, por decirlo así, es de demasiado esfuerzo. Sí. Ya solamente con eso, tú sabes que yo necesito moverme porque mi calidad de vida se está viendo limitada, no es hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino que incluso levantarse de la cama, bañarse, tratar de hacer sus cosas del cotidiano se vuelven muy difíciles, entonces... con eso podemos aportar bastante para que el paciente tenga calidad de vida. Listo, tenemos llamadas ahora, llamada. Patricia. Muy buenos días. Buenos Mis días. Niñas, ¿cómo están? Tan divina, Patricia, muy bien. Nosotras estamos muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Qué tan rico. ¿Qué nos quieres compartir hoy en Mi Parque, Tu Casa?
Bueno, compartirles un poquito de mi experiencia como paciente que fui de cáncer, decirles que uno no solamente se enfrenta a una enfermedad física, sino que se enfrenta a una enfermedad psicológica, porque esto nos afecta. Nos enfrentamos a una enfermedad también espiritual, porque a veces también nuestra poca fe se desvanece al principio cuando nos dan el diagnóstico y enfrentamos un tratamiento. Entonces nos tenemos que enfrentar por muchas cosas. Algo que me llamó la atención cuando a mí me diagnosticaron era que me preguntara el médico: ¿tienes miedo a la palabra cáncer? Yo le contesté: a la palabra no, a lo que se me viene adelante. Que si el apoyo de la familia, que si los tratamientos, como decía el doctor, ahí dice que uno a veces no quiere ni hacer actividad física, no quiere muchas cosas, se tiene que obligar a muchas, porque es un proceso muy doloroso, no solamente físico, sino, como se los decía, espiritual y psicológico. Y la parte del ejercicio también nos ayuda precisamente para eso, para esos procesos, entretener nuestra mente. Patricia, tan bella, muchas gracias por habernos compartido tu testimonio. Sabes que, Patricia, todas estas vivencias que de alguna manera suceden les sirven a todos los que nos escuchan, porque es una voz de aliento. Ya saliste de ese proceso y de alguna manera puedes vivenciarlo ayudando, motivando con otras personas. ¿Sabes qué? Y hablarlo es liberador. Es liberarlo y es sanador. Sí. Patricia, ¿todavía estás en línea? Sí, para darle el numerito. Claro que sí. A ver, no puede ser. No puede ser ni el 3 ni el 8. Yo ya tengo, porque yo fui diagnosticada un 2 de abril, entonces el 2. Adriana Corrales. Adriana Corrales es la persona que ganó para que mañana pueda venir al picnic que tenemos el día de mañana. Patricia, muchas gracias y qué bonita. Gracias. Venga, ya. Listo. A ver, sí, yo ya muestro acá. Sí. Espere, Catalina, présteme el lapicero. Yo los tengo aquí ya tachados. Permítame. Ah, bueno, yo acá los tienes señalados. Acá los tengo. Del 1 al 17. Ahí están todos los nombres de las personas que se inscribieron. Número 2, Adriana Corrales Acosta. 3, Melanie Buitrago Villa. Y 8, Dolly Monsalve Tobón. Bueno, son ahí los están ganadores los de los pases dobles. 3 ganadores. Qué delicia mañana tenerlos aquí. Giovanni, ¿será que hacemos actividad física de una vez? Además, porque me encantó la intervención que ella hizo y decía que siendo paciente, la actividad física la ayudó mucho en su proceso. Vamos claro a las colchonetas, sí. Vamos a trasladarnos. Vamos para allá. Para que hagamos. ¿Qué tipo de actividad física se puede realizar? Eso ya decías que eso dependiendo del paciente, sí, de su diagnóstico y también en la etapa en la que esté, ¿cierto? Pero, como lo decía, desde una cama, desde que esté en una camilla, puede hacer pequeños movimientos que le ayuden a desconectarse un poquito de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. A ver, yo me hago aquí, si quieres haces en el centro. En la mitad, para que claro nosotros que nos sí. Acá. Bueno, listo. Hay alguna cosa respecto a las quimioterapias, siempre van a afectar algo que es la parte proprioceptiva, la o parte sea, sí, del equilibrio, de la estabilidad, de cómo nos vamos a sostener. Entonces, la pérdida del equilibrio durante el tratamiento se vuelve muy común, porque hay cierto tipo de quimioterapias por sus fármacos que alteran mucho lo que es la parte de estabilidad de los ligamentos, sobre todo. Sí. Entonces, los ejercicios de equilibrio son una clave para fortalecer en general toda la musculatura. ¿Listo? Y prevenir lesiones futuras. Perfecto. Entonces, básicamente es juntar los tobillos, sí, ponernos bien derechos, elevar, bajar y elevar la punta de los pies hacia arriba, lo más que se pueda. Esto lo podemos hacer 10 veces. Donde la cadera no vaya atrás, porque ahí estamos forzando a que el abdomen y el glúteo se contraigan y nos den estabilidad. A que hacerlo es un poco da dificultad. Entonces, imagínense, de pronto haciéndolo nosotros, pues cómo lo sentirá un paciente en quimioterapia. Sí, claro. Ahora, otra cosa que podemos hacer es tratar de caminar en los talones para activar. ¿Activamos precisamente qué? Estamos activando todo lo que es la musculatura posterior, la parte de la circulación ahora, pues lógicamente con los primeros movimientos se empieza a activar,
pero lo que es importante en estos momentos es trabajar mucho esa parte funcional. Sí. Bueno, lo otro es, por ejemplo, podemos ponernos de pie en una sola, pues en una sola pierna y tratar de ir al frente y de ir atrás, contrayendo fuerte el glúteo y el abdomen, y esos son ejercicios estabilizadores. Un punto fijo, ¿no? Exacto. Sirve. El punto fijo, eso no puede fallar, porque eso es lo Manu, que nos vamos a. ¿Se acuerda las terapias que claro hicimos, que Manu? Sí. Exacto, vamos al frente. ¿Sabes qué me pasa a mí? Y yo quiero saber por qué me pasa. O sea, me olvidó por qué me pasa. A mí me pasan unas cosas lo más de yo puedo estar aquí en equilibrio y ahí puedo durar, pero cierro los ojos. Ah, pero no creas que solamente a vos. No, eso es todo. Eso nos pasa a todos. O sea, no puedo. Eso es aquí un listo, grado perfecto de dificultad mayor que podemos exacto tener, pero no es que ojos solamente. ¿Qué pasa ahí? Ahí se activa más la propiocepción, o sea, uh-huh, el manejo del espacio del cuerpo frente a donde está. Sí. Entonces, al cerrar los ojos, claro, lógicamente, como no tenemos percepción del espacio donde estamos moviéndonos, uh-huh, por eso va a ser un poco más difícil, porque el cuerpo no va teniendo ese conocimiento atrás de la parte visual. Sí. Entonces, al hacerlo con los ojos cerrados ya es un poco, ya aumenta sí la dificultad del ejercicio. Listo, perfecto. Bueno, y ya, por ejemplo, si lo que podemos hacer ejercicios, digamos que acostados boca arriba, no sé si sí nos podemos acostar. Sí, claro. Exacto, uh-huh, nos podemos acostar boca arriba. Boca arriba. Sí. Y esto, que acá es que el micrófono sí estorba un poquito. Acá, normalmente lo que podemos hacer, digamos que estamos en cama, talones arriba, sí, contraer fuerte abdomen y glúteo, elevar, sostener y volverlo a hacer otra vez. O sea, talones tenemos, nos apoyamos en los talones, exacto, levantamos cadera, eso es, sostenemos, ¿y cuánto tiempo lo sostenemos? Contamos hasta 5 y volvemos a bajar. El talón en este tipo de ejercicio siempre es el apoyo. Listo. Porque si apoyamos la planta del pie completa, entonces parte de la pierna de por sí va a entrar en reposo. ¿Cuántas veces podemos hacer este ejercicio? Unas 8, 10 veces. ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué estamos ejercitando acá? Ahí estamos activando la zona core, la zona del abdomen, la zona sí del glúteo, todo lo que es piso pélvico. Este es un ejercicio normalmente para iniciar o preventivo a la actividad. Muy bien. Súper. A mí me encantaría quedarme ahí en esta posición. Pero me no dormida. Súper descansado. No. Bien. Descansamos. Entonces, mucho. Si quieren, ahorita volvemos no acá para que quedar aquí, otro. Manuela, tenemos que continuar. Claro. Pero permíteme, ya venimos, no, tranquilito. Vamos al chat. ¿Qué tú ya tienes? Enseguida seguimos haciendo ejercicios. Ven con nosotros, vamos, para vamos que estés ahí. Y nos volvemos a acomodar mientras tanto esto. Bueno, porque vamos ahora con nuestra siguiente invitada. Sí. Por aquí. Por acá nos vas a esperar. Sentar. Gracias, sí, Giovanni. Bueno, estas actividades a mí me encantan porque nos hacen mover un poquitico. Estamos con Marcela Echavarría Calderón. Bienvenida. Bueno, yo qué rico la que estás acá con nosotras, les Marcela. Les voy a contar una infidencia. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te ha ido? Pues haciendo ejercicio, tengo las cápsulas acá del sonido, que mi sonidista no me vaya a regañar. Ay, sí, ¿cierto? A mí casi se me cae. Ya, listo, no importa. Entonces yo me voy a apartar un poquito para que vuelvan y me alambren bien y usted ya, Catalina, continúe con la doctora Marcela. Claro que sí. Bueno, estamos entonces, como les dije, ella es Marcela Echavarría Calderón, es deportóloga. Como profesión, médica especialista en medicina de la actividad física y del deporte. Marcela, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo cuando hay una situación deteriorante que puede aportar una enfermedad oncológica o de otro tipo? En este caso que estamos hablando de enfermedades como el cáncer, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué se deteriora tan rápido? Claro que sí, mira, y no sucede, como tú misma lo dices, no sucede únicamente con el cáncer, ocurre también en cualquier tipo de enfermedad. Sí. Ya se sabe y se ha descubierto que la postración en cama, sí, propia de cualquier enfermedad, hasta una misma gripa que nos deja acostados en la cama, uh-huh, empieza a deteriorar el músculo, sí, y no solo el músculo, sino todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Uh-huh. A partir del cuarto día de estar enfermo, acostado en la cama, ya nosotros mismos nos sentimos, sí, débiles, ya nuestro organismo no funciona
funciona igual, y esto se produce pues porque el reposo mismo hace como que las mismas células lleven a que se atrofien o que no funcionen adecuadamente y que no se produzcan las sustancias para poder desarrollar nuestras actividades como normalmente lo haríamos. Ajá. En nuestros pacientes pues oncológicos además le sumamos unos tratamientos que son agresivos, que son tratamientos que no solo afectan a las células que están malas como las células del cáncer, sino que también afectan todas las células del cuerpo. Entonces eso sumado a esa debilidad, a ese reposo, como nuestra televidente ahorita, ella misma nos decía que sentía dolor, y no solo físico sino también psicológico, todos esos factores van a influir en que nuestros pacientes se sientan débiles o terminen acostaditos en la cama. Marcela, ahorita lo decías y es, hay un desgaste de músculo, de huesos, hay un desgaste físico, psicológico, por todo el proceso que uno empieza a enfrentar con las, con los diferentes medicamentos. ¿Cuál es esa recomendación si sé que voy a empezar apenas por ese proceso? O sea, soy diagnosticada con algún tipo de cáncer y sé que se vienen las quimioterapias, se vienen las pastillas que toman a veces 8, 10 pastillas al día. Entonces, empiezo a sentir que mi cuerpo va a cambiar y nunca he hecho deporte. Nunca, o sea, nunca me moví. O sea, para mí ser sedentaria era estar plena. Y empezar esa actividad física, entender qué es lo que me va a ayudar en este proceso, qué es el proceso donde va a que sea un poco más suave los tratamientos, o en qué me ayuda la actividad física cuando sé que apenas voy a empezar en esto. Claro que sí, mira, la actividad física, como tú bien lo dices, hay que tener en cuenta como dos definiciones grandes. ¿Qué es ejercicio y qué es actividad física? Entonces, actividad física es cualquier movimiento que haga el cuerpo desde la posición del reposo. Es decir, si estamos acostados, recién levantados y ya estamos parpadeando y sonriendo, ya estamos teniendo actividad física. Actividades de la vida cotidiana, bañarse, peinarse, comer, ir al baño, salir a caminar, caminar dentro de la casa, eso es actividad física. Ya cuando hablamos de ejercicio es cuando esa actividad física se vuelve con fines de acondicionamiento físico. Es decir, porque quiero mejorar mi rendimiento, porque quiero mejorar mi figura o porque quiero tener hábitos de vida saludable y sigo una rutina que lo ideal, y sobre todo en los pacientes con cáncer, es que sea, como decía ahora nuestro profesional en deportes, debe ser con una prescripción, ¿cierto? La prescripción es un acto médico, por lo tanto lo ideal es que sea prescrita por un profesional especialista, idealmente en medicina de la actividad física y el deporte, para tener en cuenta todos los factores individuales, no solo la enfermedad, no solo el tratamiento, sino eso mismo, qué actividad hacía antes, qué le gusta hacer, qué puede hacer, si puede entrar en OncoFit, por ejemplo, para empezar a hacer actividad dirigida por profesionales, o si simplemente lo que vamos a cambiar o que vamos a impactar es, hagamos las actividades de la vida diaria, no nos quedemos postrados en cama. Hagamos actividad física a partir de bañarnos, comer, caminar dentro de la casa, como un inicial para poder empezar a movernos. No rendirse. Exacto, no rendirse, porque si nos quedamos acostados, pues acostados nos vamos a quedar. La actividad física tiene beneficios en los pacientes enfermos, no solo oncológicos, sino enfermos en muchas cosas. Listo, tenemos llamadas ahora de Esmeralda Pérez desde el barrio Santander. Esmeralda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todas. Las felicito por el excelente programa. No, muchas gracias. Estoy como nerviosa. No, nerviosa, pero ¿por qué? Hace de cuenta que somos las mejores amigas y que llevamos mucho rato de conocernos. Listo, gracias. No, mira, yo hace por ahí 8 años a mí me operaron de cáncer de seno. Sí. Pues en ese momento me sentí muy triste, muy aburrida, pero ya superé pues como todo esto. La cuestión fue que a mí no me hicieron quimios, ni radioterapia, ni me mandaron pues como ese medicamento que mandan. Sí. En este momento estoy bien. A los 2 años pues de haberme hecho eso, ya me hicieron la prótesis. Ya llevo 5 años, más o menos 5 años y medio ya con esa prótesis y voy bien. Me he sentido pues bien, no... No, que te dijera,
pues me siento súper bien, no me tiré pues como a una cama, me siento tranquila, he tomado las cosas muy tranquilas, y muchas veces hay amigas que me han preguntado sobre eso, yo no, tranquilices en que esto no es pues grave, tomen las cosas con normalidad, no se pongan tristes porque eso antes las enferma más. O sea, pues, Esmeralda, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, gracias por hacernos de esto más humanas, porque compartirlo y hablarlo, eso no es fácil, pero es muy satisfactorio saber que esto le puede ayudar a otras personas. Esmeralda, muchas gracias. Que estés gracias, muy bien, chao. Gracias, lo mismo, feliz día. Le diré, ¿qué le podemos decir a Esmeralda? Bueno, que ella tiene el secreto, que es la actitud. O sea, ella misma lo dijo, tranquilizar incluso a sus conocidos, a sus familiares, a sus personas cercanas. El proceso de cáncer en cada persona es individual, algunos reciben quimio, otros reciben radio, otros solamente la cirugía, pero como ahorita la doctora decía, le dicen a uno cáncer o a un paciente cáncer y queda con un letrero en la cabeza que dice cáncer. Esa experiencia que ella nos decía, que no se postró, que siguió con buena actitud, pues eso es muy importante para la recuperación. Ahorita hablaban de la rehabilitación o cuándo hacer rehabilitación y cuándo hacer ejercicio. Rehabilitación, la palabra va de rehabilitar, o sea, de volver a habilitar. Entonces no es necesario esperar a que ya tengamos a ese familiar o a ese conocido ya completamente postrado en cama, sino simplemente aquel que ya perdió su interés por salir a la calle porque tiene ese estigma que dice cáncer, a él lo tenemos que rehabilitar en que vuelva a su vida normal, que vuelva a salir o a hacer sus actividades normales. Porque toda esa actividad física, el ejercicio, la actividad física, no solo va a mejorar la condición del músculo, de los huesos, cardiovascular, sino que también hay un efecto a nivel del cerebro que libera sustancias que nos hacen sentir felices. Entonces, mejora la autoestima, va a ayudar a mejorar esa sensación de tristeza. Así es. Marcela, es cambiando las ideas que tenemos. Ese pensamiento es el que a veces nos hace que el cuerpo pueda, somatice ciertas situaciones. Entonces, una idea simplemente puede cambiarnos la forma de ver el mundo. Y esa es precisamente una cápsula de bienestar que les tenemos preparadas para ustedes en este momento. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar de cuidar los pensamientos. Cuidar los pensamientos es fundamental. La conciencia que nosotros tenemos es muy poca, entendiendo que lo que decidimos pensar es eso, es una decisión. No solamente tiene que ser una reacción, yo lo puedo planear, yo puedo planear, pensar bien, pero es lo que tú escoges todos los días, tú escoges cómo miras el mundo. Entonces pensemos en esto, tenemos una opción, pensar, ¿sí? Pensar es la opción que todos tenemos. De cómo nosotros elijamos ese pensamiento va a depender nuestro día, básicamente porque tiene que ver con la forma de mirar. Cuidar el pensamiento es preguntarse si todo lo que yo estoy mirando que no me gusta, por ejemplo, lo puedo mirar de otra manera. En ese sentido, es importante que nosotros cuidemos lo que pensamos porque desde ahí es donde nosotros tomamos acciones todos los días. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos a Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que la línea está abierta 268-6033 para que hagan estas preguntas, así como las que yo tengo. Yo le estaba comentando ahorita en el corte a la doctora Leire que no me queda como muy claro cuáles son esas etapas por las que se enfrentan los pacientes oncológicos. Lógicamente va dependiendo del grado de enfermedad o de agresividad que tengan las personas. Pero los factores de consulta, si pudiéramos empezar por ahí.
Bueno, son muy particulares, en realidad son síntomas generales que a veces no le prestamos mucha atención. Sí. Te sientes agotado, sientes que no aprovechas las cosas como las quisieras aprovechar, como no disfrutas la comida habitual, no disfrutas salir a dar un paseo, a compartir con la familia, te sientes con ganas de quedarte en cama todo el tiempo, porque ciertas patologías van gastando también tu energía, van agotando tus recursos. Lo importante es llegar a ese momento, consultar, tener una opinión profesional del asunto para que no dejes esperar a que esa patología progrese a algo mucho más importante. Entonces, una vez establecido un diagnóstico o estás en un proceso de diagnóstico, primero, a veces como que tienen miedo de hacerse exámenes porque creen ya, eso es cáncer. Y recogerlos. Sí. Exacto, sí. No consultan rápidamente. Entonces, no estigmatizar un examen con un cáncer simplemente, sino esperar a tener los resultados para después afrontar esa situación. Una vez afrontada una situación en un tipo de diagnóstico como este, es aceptar el apoyo profesional y empezar a dirigir toda la terapia a el mejoramiento de todos estos síntomas. Hay quimioterapéuticos que, como su nombre lo dicen, son formas químicas que van a generar una terapia en tu cuerpo. Entonces, a veces eso no está dirigido pues como a un punto exacto de la enfermedad, ¿no? Si es de pulmón, va al pulmón, si es, como decía la doctora, va a todo el cuerpo. Sí. Entonces, es importante saber que puedes tener unos padecimientos. Cuando estás en ese proceso del tratamiento con la quimioterapia. Entonces, doctora, permítame un momentico que tenemos llamada a esta hora de Ligia Sepúlveda desde Bello. ¿Cómo estás, Ligia? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, la felicito por el programa. Muchas gracias a usted por decirnos esto y por llamar y comunicarse. ¿Tiene alguna intervención para el tema del día? Sí, para la doctora. El tema del cáncer. Sí, señora, sí. Adelante. Yo soy paciente de cáncer hace 11 años. Todavía estoy en tratamiento. Pero lo más importante para decirle a toda la comunidad al mundo, mujeres, niños, hombres, es AMP al 100%, actitud mental positiva. Tan divino. Tomarlo como un reto en la vida más. No alejarnos de la vida cotidiana, sino fortalecerla, darle más valores a la vida. Casi decir, gracias a Dios que me diste este aviso. Y a todas las mujeres de cáncer, los niños, siempre estar en actitud de ayudar al otro, de hacer oración por aquellos que sufren callados y se acomplejan ante el mundo. A la doctora le deseo mucha sabiduría cuando esté en su reto de sanar al mundo y cuando el medicamento no esté por las malas administraciones de la ley 100 o del que se sea sin tergiversar a nadie, pegarnos de la naturaleza y de Dios. Muchas gracias. Doña Ligia, muchas gracias por esa intervención. La verdad es que eso llega al alma, además porque lo que dijo de la actitud es total, es tan sanadora. Y lleva 11 años. Entonces ahí era donde yo decía, bueno, estas etapas, ¿hasta cuándo es? Pues es muy complicado porque es saber qué tipo de cáncer tiene. Pero lo que yo creo que podemos rescatar es que siempre tiene una manera de manejarse. Pueden durar muchos años con este padecimiento o puede incluso curarse. Y una de esas bases es la alimentación correcta. Sí, claro. Como lo dijo Ligia, es una actitud para toda la vida que tienes que empezar a tomar. Y tomar la naturaleza como tu aliado es lo más importante. En ese momento, en la alimentación y en todos los procesos de la vida, lo más importante es dar a tu cuerpo un buen mensaje. Y a través de la alimentación lo puedes hacer. O sea, evitar hacer esos pequeños, grandes cambios en tu vida que son evitando alimentos que estén ultraprocesados, que tengan mucho conservante, mucho aditivo, empezar a tomar todo lo que estuvo una vez vivo, las frutas, las verduras, las partes proteicas que nos brindan, ya sea pues la naturaleza animal o la naturaleza vegetal, afrontar el alimento como un mensaje cada día, como un mensaje que le estás dando a tu cuerpo de recuperación, y así le estás entregando vida a tu cuerpo.
los elementos consumibles ya han cambiado demasiado. Ya podemos decir que hay alimentos que nunca tuvieron vida, que son creados por el hombre y que no dan ese buen mensaje de recuperación al cuerpo. Entonces la invitación es como a volver a la naturaleza, a volver a alimentarnos naturalmente y que si no sabemos y no conocemos cómo preparar los alimentos, cómo hacer, busquemos ayuda, busquemos a las personas indicadas que puedan dirigirte esa alimentación e incluir a toda la familia, a todo el círculo en este cambio, porque si ya tú padeciste una patología, no queremos que el resto de la familia lo esté padeciendo. Doctora Leire, qué buen mensaje y esas buenas recomendaciones. Ya volvemos con usted porque hay que seguir haciendo actividad física, entonces voy a recoger acá al profesional en deporte, Giovanni, para que sigamos. Bueno, vamos a seguir haciendo actividad. Por acá la tenemos. De ejemplo, de rehabilitación, pero que también nos sirve a nosotros para prevenir. Sí, bueno, acá vamos a utilizar un elemento normalmente que es clave, que son bases inestables. Entonces, acá va una y Manu tiene la otra. Listo. Sí. Pero yo muestro esto en la cámara para que se vean bien. Esto se llama... Bases inestables. Por acá las estoy mostrando. Esto lo pueden conseguir en cualquier tienda deportiva, ¿cierto? Sí, entonces, claro, listo, aquí la tenemos. Incluso si de pronto no tiene el modo, porque normalmente no es tener el modo, sino que no tiene el tiempo de conseguirla, coger una toalla normal, doblarla en 4 o en 5, que quede una buena superficie, y ya tienes una base inestable en tu casa. Perfecto. Entonces, ubicamos el pie derecho sobre la base inestable. Y ahora la rodilla izquierda debe subir, tocar la mano derecha y volver a bajar. Pero la punta del pie izquierdo no debe tocar el piso. Recuerden que como estamos hablando de una core, dame la dos segunditos que te no van a arreglar el piso. Caro va a entrar para arreglarle el micrófono a nuestro invitado para que se pueda escuchar muy bien. A ver. Entonces, lo que estamos diciendo es que recuerden, sin tocar el piso, ¿cuál? Con espérate, Cata, que le están arreglando. ¿Ahí? ¿Así? Ahí lo tenemos. Bueno, ay, pero mira, ahí estamos. Sostenida con dale. Ahí lo está haciendo bien Cata. Sí, claro, sí, pero es que no, me está pasteleando con la otra mano. No, sí, vale. Perdón. Listo, bueno, estamos. Es que no es tan fácil. Ajá. Listo, no, estamos, entonces. Me voy a concentrar en un punto fijo. Oh, qué clave. Yo voy a tener acá este micrófono auxiliar por si algo. El abdomen y el glúteo, ese es el punto y centro de gravedad. Si lo tenemos contraídos, pero sabes que es que a mí me va mejor con el izquierdo. Dale, entonces. No me creen. Igual tenemos que hacerlo con los dos. Tenemos el cojicito inestable. No, esto lo hacen pongo, en serio tan fácil. Sí, ¿y qué más hago? ¿Y arriba? Eleva, baja, tratamos de no tocar el piso o el que la punta del pie lo toque normalmente. Sí. En mano para... Listo, estoy ahí. ¿Tu micrófono? Ah, bueno. Listo. Entonces, recuerden, la punta del pie medio toca el piso y vuelve arriba. Es un ejercicio de más de zona core que incluso de estar flexionando la cadera como está. Porque entre más contracción abdominal manejemos, más estabilidad vamos a tener. Lo mismo, punto fijo, una mirada en un punto fijo. Exactamente. No, pero no es fácil. Pero Cata, si miras un punto fijo. Sí, yo lo estoy mirando allá. Pero míralo acá, míralo más cerca. Tiene que ser más cerca. Míralo más cerca y verás que te va a ayudar. Más cerca me pierdo más. Espérate. Exacto. Y estos siguen siendo ejercicios de estabilización. Mejor mirando a lo lejos, espera. Listo. Son ejercicios muy básicos, muy sencillos. Yo estoy tan cansada. Podemos hacer lo mismo ya, pues, sí, haciendo una abducción de cadera. Ok, me voy a correr un poquito. Y activando ya la zona del glúteo medio con ese tipo de movimientos. Y posteriormente ya hacer el trabajo nuevamente de piso. Les digo que no me parece nada fácil. Ve. Bueno, una cosa más. Es importante estos ejercicios de estabilidad, de equilibrio y propiocepción hacerlos descalzos. No, sí. Es muy importante para que la parte, o sea, articular y de ligamentos del tobillo sean fortalecidas. Lo otro es que también tenemos en los tratamientos se ven algo que se llaman neuropatías. Sí. Que es la planta del pie empieza a molestar un poco, lo mismo la punta de los dedos. Y hacer ejercicio descalzo, pues lógicamente en la colchoneta nos va a ser servir bastante. Más cómodo. Entonces vamos a la colchoneta. Sí, vamos acá a seguir con trabajos de fortalecimiento. Sí. Vamos a ubicarnos en una posición que se llama cuadrupedia, que es apoyar las manos y las dos rodillas. Sí. Okay.
Bueno, normalmente esto lo hacemos en el gimnasio. Yo te sostengo para que lo puedas hacer. Bueno, es ubicar las dos manos, sí, extender la rodilla izquierda y el brazo derecho hacia adelante. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, flexionar los dos y volver a extender. Son ejercicios que normalmente incluso nos ponen mucho a hacerlo en los gimnasios, que sirven mucho para fortalecer la zona core. Recuerden que la palma de la mano y la rodilla se deben acá en la mitad encontrar. Entonces eso es muy importante. La mirada siempre ir al frente y la contracción del glúteo y del abdomen siempre va a ser fundamental. Y se hacen 10 para cada lado. Listo. Y cambiamos. Exacto. Otra variación que podemos hacer es trabajar esa estabilidad. Óigame, pero ¿qué es este equilibrio mío? Lo dejé hoy en la casa. Ay, va a tratar de volverse por él. Otra variación más es que podemos hacerlo para poder aumentar un poco más la dificultad, es mismo brazo, misma pierna. Sí. Entonces lo podemos hacer ¿cuál, así. ¿Cuál? Perdón. Lo mismo. Sí. Extiende ahí brazo sí me caigo, derecho les digo, y pierna pues derecha. Ay, o sea, y pierna derecha. ¿Por qué será exacto que estoy así sin equilibrio? Y ahora sí tratamos de volver a hacer el mismo gesto. No, friegue. Aunque es un poco más difícil. Listo. Sí, más difícil. Cata, ¿qué pues tal si recibes caigo tú la llamada? Perfecto. Silvia Valle de Belén. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Súper bien. Te veo muy perdida. Ay, perdida, qué vergüenza. Yo no sé qué le pasó a mi equilibrio. Yo pensé que tenía tan buen equilibrio, en serio, y no, parece que no. Uno lo cree, pero no es así. Ay, pero yo lo voy a ir cogiendo, de verdad. No, claro, poquito a poco. Silvia, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? A felicitarlas, estoy encantada con el programa, estoy encantada con todas las pautas que nos están dando. Yo soy Juanita, yo cuido personas mayores. En este momento estoy cuidando una paciente con Alzheimer. Entonces quisiera que por favor nos colaboraran con ese tema porque en este momento me siento súper. Uno a veces no sabe qué hacer ni cómo actuar porque las personas con Alzheimer manejan unos estados de ánimos. Doña Silvia, sí, comprometidos Silvia, para tratar este tema más adelante, para que usted esté muy pendiente durante las semanas que lo vamos a tratar, que es un tema supremamente, dos semanas me dicen, más o menos, que podemos hacer este tema. Doña Silvia, muchas gracias, mi Dios le pague por su llamada. Gracias, tan bella. Recomendaciones que podemos de este tema puntual, de esta actividad física, de movernos, de decir que desde cualquier etapa, desde que somos diagnosticados, hasta que empezamos con la quimioterapia, hasta que seguimos en tratamientos, se debe hacer, o sea, es saludable, es bueno, es positivo para tu vida. Sí, primero porque lo que les dije anteriormente, mejora la calidad de vida. Y al mejorar la calidad de vida, desde la parte física, también desde la parte emocional del paciente, se va a ver fortalecido. Porque no es lo mismo decir, estoy en la cama postrado sin hacer nada, a decir, voy a tomar tan siquiera 20 minutos diarios de ejercicio, y al ver que soy capaz de hacerlo, eso mentalmente me va a fortalecer para afrontar mejor el proceso. Muy bien, Giovanni, ¿cuáles son tus redes para los que quieran llamar? Bueno, en Facebook nos pueden localizar como, encontrar como OncoFit. Sí. Salimos OncoFit. Arroba OncoFit. Muchas gracias. Y en el Instagram. Arroba OncoFit Colombia. OncoFit Colombia, listo. Listo. Mi Dios te pague. Gracias por venir, por darnos todas estas rutinas. Voy a recoger el equilibrio en mi casa, espera. Servir. Ay, Manuela, me viste. Pero es que yo le he dicho que entrenemos juntos y usted no ha querido. Entonces, me hace el favor y saca el tiempo. Vamos con las recomendaciones finales con nuestra doctora Marcela. ¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes, a estas personas diagnosticadas? Bueno, lo primero es no se queden quietos. Y como decía nuestra televidente ahorita, hay que meter la actitud. Metiendo la actitud a cualquier diagnóstico, a cualquier situación, las cosas pues van a ser muy positivas. La actividad física está recomendada en la cama, antes, durante, después del tratamiento. Y muy importante es no solo para los que están diagnosticados, sino también para aquellos que nunca en su vida han tenido algún tipo de diagnóstico, hacer cambios en el estilo de vida. Ahora la doctora nos decía, hay que comer comida de verdad, listo, hay que comer comida de verdad, hay que movernos, hay que dejar de consumir estas sustancias que son tóxicas, el cigarrillo, el alcohol en exceso. Tanta comida de paquetico. Sí. Marcela, ¿cuáles son tus
tus redes para que te puedan encontrar. Claro, mira, en Instagram, @DRAMarcela_formafitness, y en Instagram igualito aparece, en Facebook igualito también. Perfecto. Aparece. Marcela, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Y vamos con la doctora Leire y con Antonia. Esas recomendaciones finales, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Muy bien. Importante, come natural, haz que tu comida sea tu aliado, dale un buen mensaje a tu cuerpo con cada cosa que metas a tu boca. Acompáñate con toda la familia para que tengan buenos hábitos saludables y sigamos estando mejor cada vez. Perfecto. ¿Y tus redes? ¿Dónde te encuentran? Nutresmed. Nutres.med, @Nutres.med, en ambas redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Perfecto. Ay, gracias por habernos acompañado, Leire. Muchísimas gracias a ustedes. Antonia, que estés muy bien. Espero verte pronto, querida. Sí. Doctora, muchas gracias por esas recomendaciones. Gracias por acompañarnos, por darnos esa información que es valiosa para todos. Así no estemos pasando ningún tipo de enfermedad, sino que saber que esto nos puede tocar a todos o a cualquier familiar. Gracias por estar aquí. Así en mi parque, en tu casa. ¿Qué tal si recordamos a los ganadores? Todo es actitud ante todo. Miren, y los ganadores, rápidamente, para que lo tengan presente, que vienen mañana a acompañarnos en este picnic: Adriana Corrales Acosta, Melanie Buitrago Villa y Dolly Monsalve Tobón. Bueno, mañana nos vemos. Recuerden que es pase dobles. Así es, mañana nos vemos. Qué delicia. Mañana vamos a hablar del picnic, cómo hacemos un picnic. Vamos a tener a nuestros televidentes invitados. Gracias por acompañarnos y mañana nos vemos a las 9 de la mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque, Tu Casa. Chao.